Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy vamos a conversar sobre los métodos anticonceptivos, la disponibilidad que tenemos en nuestro país y cómo ellos ayudan a planificar más allá de la familia, a planificar nuestras vidas. A pesar de los avances en el campo de la salud y sexual y reproductiva que tenemos en Costa Rica, el país aún enfrenta algunos retos en el tema de planificación. Por ejemplo, tenemos una norma de planificación que ha estado vigente por los últimos 20 años. La oferta de métodos anticonceptivos es aún limitada y se requiere mayor capacitación y concientización del personal de salud para que atienda las necesidades específicas, principalmente de algunas poblaciones vulnerables como las mujeres adolescentes, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad, entre otras. Porque en algunas oportunidades ellas carecen de ese acceso real a esos métodos anticonceptivos. Asimismo, una de las grandes deudas que nuestro país aún está teniendo es la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción oral de emergencia sigue siendo aún un método ignorado por la mayoría de las mujeres en Costa Rica. Para conocer sobre los avances y los retos en esta materia, nos acompañan hoy Erika Solano, quien es la encargada del programa de salud de la mujer de la Caja Costarricense del Seguro Social. Muchas gracias, Erika. También nos acompaña Evelyn Durán, quien es analista de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y Larisa Arroyo, presidenta de la Asociación Ciudadana Acceder. Mil gracias a las tres por acompañarnos en esta oportunidad en Irreverencias y por compartir todo lo que ustedes saben sobre este tema, que estoy absolutamente segura que es de gran interés para todas las personas que nos están viendo. No importa la edad, planificar nuestra vida incluye utilizar los métodos anticonceptivos, que es planificar nuestra familia también. ¿Por qué el Fondo de Población ha elegido este año el tema de planificación familiar como un tema a tratar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Todos los 11 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial de Población desde hace más de 20 años aproximadamente, y siempre se trata de reflexionar sobre un tema vinculado con población. Este año se elige planificación familiar, empoderando a las personas y desarrollando las naciones, tratando de posicionar como un tema, como su gran objetivo, identificar cómo las mujeres, si tenemos la posibilidad de elegir cuál método anticonceptivo vamos a usar, de elegir el momento en que queremos quedar embarazadas, si queremos o no queremos, de elegir el espaciamiento que queremos tener entre nuestros hijos e hijas, vamos a tener la posibilidad entonces de aportar de una mejor forma a la sociedad. Para aterrizarlo un poco en un par de ejemplos. Una adolescente embarazada que claramente no decidió el momento en que quería quedar embarazada tiene menos posibilidades de continuar estudiando y por lo tanto más posibilidades de ingresar al mercado laboral en condiciones desfavorables o no ingresar del todo. ¿Verdad? Entonces, lo que un poco trata de reflexionar el día es que el uso adecuado, informado y además voluntario de métodos anticonceptivos que sean de calidad, que sea una oferta actualizada, le permite a las mujeres empoderarse, tomar decisiones y a partir de eso aportar de una mejor forma al desarrollo del mundo. Y la Caja Costarricense del Seguro Social es nuestra institución en este país que se encarga de ayudarnos a hacer efectivo ese derecho a la salud. Uh-huh. Y principalmente de la salud de las mujeres. ¿Qué están haciendo ustedes en el programa que usted dirige en salud de la mujer en materia de los de esa actualización de la norma y también de los productos que disponemos? Ok, claro que sí. Pues brevemente, porque es un tema un poco claro, amplio. En la institución desde antes, desde el 2014, hizo un análisis de la oferta. Hemos trabajado de la mano con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en este desarrollo, como es el UNFPA, como es el INAMO y otras instancias. Y desde ya se planteó, se revisó la oferta y se pudo notar que existía que se requería una mejor estrategia para este abordaje y además un fortalecimiento de esa oferta y ampliación. Entonces, desde esa perspectiva, la institución este año arrancó en términos de fortalecer esta oferta. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, el DIU, un anticonceptivo de excelente efectividad, de larga duración, que ha venido en desuso. Consideramos más por una desinformación, mitos, falta de que el personal lo oferte en el momento de la asesoría o la consulta de planificación familiar, y además también porque se requiere que la población busque esta oferta y no solo opte por gestágenos orales o anticonceptivos orales, que es lo que sabemos en la Encuesta Nacional de Sexualidad del año 2010 y la que acaba de salir,
que la esterilización femenina quirúrgica y los anticonceptivos orales es lo que opta. Lo que llamamos las pastillas. El 80%, sí. Lo que las mujeres decimos, estamos tomando pastillas. Exactamente. Lo que pasa es que con las pastillas significa que tienes, para que funcione, como tiene que funcionar, tienes que tomártelo en el momento que es, todos los días. Entonces hay una situación donde el producto es efectivo, pero también tiene que ser efectiva la manera en que yo lo utilizo. Entonces baja la efectividad por esta aplicación errónea que posiblemente yo no hago, como no tomármela hoy, tomármela más tarde, o no me tomo dos juntas, o no me las tomo juntas, bueno, todo eso. Entonces hemos apostado a reforzar también lo que son métodos de larga duración y ampliar la oferta. ¿En qué se está ampliando? Bueno, desde una perspectiva de que el embarazo adolescente es un gran reto que a nivel nacional todavía tenemos pendientes y no ha variado en los últimos 10 años, mantenimos, hay una, empieza a subir, baja un poquito y vuelve a subir, o sea, no hemos logrado como bajar esa tasa, hemos decidido que dentro de esta oferta incluir el implante subdérmico con etenogestrel. ¿Qué es eso? Un pequeño dispositivo del tamaño más pequeño que una pajilla de remover el café, de ese tamañito, se coloca con un poquito de anestesia, en el mismo device, se pone debajo de la dermis de la piel, debajo de la primera capa de la piel a la mujer, y va a tener una oración con una efectividad del 99,9% durante 3 años. En términos de anticoncepción. Esto ya va a estar disponible. Ya es una realidad, está ahorita para adolescentes, porque ese es el enfoque que queremos dar. Esperamos que en un futuro podamos también ampliarlo a las mujeres adultas, ahorita está hasta los 22 años, y también está la posibilidad de que en casos de vulnerabilidad o riesgo, según detecta el médico o nuestro personal de salud, en enfermería, psicología, trabajo social, todos ellos ayudan en todo este proceso, también se puede contemplar en otras poblaciones. Y una estrategia que hemos trabajado mucho es que ya no sea solamente decir, bueno, usted el que le sirve es este, como médico, no, sino brindarle la oferta, discutir con la paciente cuál es su mejor opción y por consiguiente decir, bueno, dentro de sus opciones, cuál es la que usted prefiere, usted mejor se adapta, le considera pertinente y listo, la persona escoge, el médico o médica o enfermera obstetra coloca, aplica o prescribe, dependiendo de lo que significa, entonces lo volteamos a una decisión informada y libre de la paciente. Entonces, esa es como la nueva estrategia que estamos tratando como de implementar. Nos queda anticoncepción de emergencia. Larisa, ¿tenemos esa opción las mujeres en Costa Rica a utilizar anticoncepción de emergencia? Y me gustaría que me explicaras un poquito si es lo mismo que la píldora del día después, que a veces cuando yo misma converso con, no sé, con cualquier señora, amiga o señora con la que converso y me dice, es la píldora del día después. Me parece que aún hay una confusión en los términos. Sí, bueno, el término definitivamente que deberíamos usar no es píldora del día después o pastilla del día siguiente, sino anticoncepción oral de emergencia. Algo que es muy importante para las mujeres que nos escuchan es que en Costa Rica se puede conseguir anticoncepción oral de emergencia, pero no se puede ir a comprar en las farmacias, ¿verdad? Sino que hay que tomar pastillas anticonceptivas regulares que tengan levonorgestrel y dependiendo del contenido, si se toman 4 o 2 en 2 dosis separadas por 12 horas. Pero en esto yo más bien me voy a adelantar un poco con el material precisamente de UNFPA, sacar un brochure, ¿verdad? Con esos datos y demás. Entonces no me voy a tomar el tiempo para explicarlo ahí, pero lo pueden buscar tanto en la página del Fondo de Población de Naciones Unidas como en la página de la Asociación Ciudadana Acceder. Ahora, algo que es importante es que las mujeres no sabemos que existe. Y entonces no lo pedimos. Y aquí viene lo más grave. Si bien es cierto, la caja del seguro lo podría dar, no lo está dando. Simple y sencillamente no lo está dando, porque incluso las mismas pastillas o algunas pastillas que da la caja podrían ser utilizadas como régimen Yuspe, que es esta forma de tomarlo, ¿verdad? Que es un método que incluso ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud, o sea, es súper seguro, no hay ninguna contraindicación ni para mujeres, ni adolescentes, ni incluso niñas. Y me voy a adelantar un poco, porque si bien es cierto, en estos momentos existe un protocolo que incluye la anticoncepción oral de emergencia para las víctimas de violencia sexual dentro de las 72 horas, esto se incumple. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos las mujeres que no lo conocen, el personal de salud que no lo conoce y entonces nos quedamos con sin la posibilidad de evitar embarazos que no queremos, muchas veces incluso por violencia sexual. Entonces, mi recomendación es, si ustedes no saben y les interesan,
busquen información, ya sea en el Fondo de Población de Naciones Unidas, en Acceder CR o incluso en la misma OMS. Pero si no entendemos que la caja tiene la obligación de brindar una oferta amplia de métodos modernos y seguros, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y entonces siempre tenemos las famosas contralorías de servicios y decir, bueno, ¿por qué no me lo están dando? ¿Por qué no tenemos ninguna denuncia en Costa Rica de mujeres que digan por qué no me lo dieron? Pero claro, no las vamos a tener porque no conocemos, y quien no conoce sus derechos no los puede reclamar. Vamos a hacer nuestro primer corte y estamos de regreso con Irreverencias en solo unos minutos. ¿Qué sabes de la anticoncepción oral de emergencia? Tal vez no tengas toda la información correcta. Acá te lo vamos a explicar. La anticoncepción oral de emergencia, como su nombre lo dice, es un método hormonal de emergencia, no de uso regular, que se puede utilizar para prevenir embarazos no planeados en tres situaciones. Cuando tenés relaciones sexuales consentidas sin protección, tenés sospecha o certeza de que el método anticonceptivo o condón falló, y en caso de violación. Existen dos tipos, la píldora y el Yuspe. Funciona de dos posibles maneras. Retrasa o evita la ovulación o pone más espeso el camino del espermatozoide, lo que dificulta que se encuentre con el óvulo, evitando la fecundación. Hay que tomarla durante las siguientes 120 horas o 5 días después de una relación de riesgo o sin protección. Mientras antes la tomes, la eficacia es mejor. La anticoncepción de emergencia no es un método abortivo. Si ya estás embarazada, no pasa nada. Tu embarazo continuará con normalidad. En Costa Rica está disponible el método Yuspe comprando en la farmacia las píldoras que se requieren. Si las píldoras contienen 50 microgramos de etinilestradiol y 250 microgramos de levonorgestrel, hay que tomar dos dosis de dos píldoras. Si contienen 30 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos de levonorgestrel, hay que tomar cuatro píldoras en cada dosis. El uso de la anticoncepción de emergencia forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Seguinos como UNFPA Costa Rica en Facebook, Twitter y YouTube. Estábamos hablando precisamente de estos métodos anticonceptivos y entramos al tema de la anticoncepción oral de emergencia. Uh-huh. ¿Es posible que la caja lo brinde, así como nos lo está explicando Larisa? En contexto institucional, lo que contamos es con lo que es lo que mencionó la compañera en términos de este protocolo para esa población en esas condiciones. ¿Cuál es la población? Que sería en el lapso de las 72 horas para la atención integral de víctimas de violencia sexual. Entonces, en ese contexto está contemplado la anticoncepción de emergencia en términos del Yuspe, que creo que bueno, ahorita van a aclarar un poco más qué es una cosa y la otra. Pero a nivel nacional, la institución está en un momento de espera, porque según inclusive organismos internacionales, quien tiene que marcar la norma nacional es el ente rector a nivel nacional, que no es la caja. La gente confunde ente rector, caja, no. La caja es un prestador de servicios que tiene que estar de la mano con lo que nacionalmente es permitido. ¿Y quién define qué lo permitió a nivel de salud? El Ministerio de Salud. Muchas veces hablamos de anticoncepción de emergencia y no entendemos muy bien a qué se refiere y por qué hay tanta controversia, digamos, alrededor del tema. La anticoncepción de emergencia, su nombre lo dice muy claro, es para situaciones de emergencia, ¿verdad? ¿Y cuándo calificamos una situación de emergencia? Cuando el método anticonceptivo que utilizamos comúnmente nos falló, por ejemplo, que el condón se haya roto por un mal uso, por ejemplo, que se me olvidaron las pastillas anticonceptivas, cuando se me olvidó tomarme el método anticonceptivo, es el otro factor, digamos, la otra situación donde califica como una emergencia, y por supuesto en caso de una violación, ¿verdad? Esas son como las emergencias donde la anticoncepción de emergencia, valga la redundancia, vendría a tener un papel importante para las mujeres en el país. ¿Por qué? En realidad es cuando una tiene relaciones sexuales sin protección. Sin protección. Cuando se me olvidó, no utilicé, cuando una violación, o bien cuando mi anticonceptivo falló por alguna razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esta anticoncepción de emergencia? Lo que hace es o retrasa o inhibe la ovulación, ¿verdad? No permite que el óvulo salga del ovario en la estructura femenina, o bien el moco cervical, que es como los fluidos que las mujeres tenemos en el cuerpo, se vuelven más espesos y entonces los espermatozoides, cuando quieren ingresar, tienen mucha más dificultad y por lo tanto van a llegar un poquito más tarde y no van a encontrarse con el óvulo.
si el óvulo y el espermatozoide no se encuentran, no va a haber fecundación. No va a haber fecundación. O sea, no puede haber un aborto entonces. Exactamente. Ah. Y como lo decía Larisa, como estas pastillas son hechas a base de neonorgestrel, que son progesterona y que por lo tanto la progesterona es una hormona que las mujeres naturalmente producimos durante el embarazo, no es abortivo, más bien no pasa nada. Si la mujer está embarazada ya cuando toma la anticoncepción de emergencia, está embarazada, no pasa nada, el embarazo va a continuar con toda la normalidad. Entonces habría que tomarlo muy, muy pronto. Hay que tomarlo. ¿Cómo es? Bueno, tal vez antes de decir cómo tomarlo, es importante diferenciar como esos dos posibles formas, digamos, en que se muestra la anticoncepción de emergencia. Una es lo que llamamos un producto dedicado, que es una pastilla o dos pastillas, digamos, pero son como un producto que usted nada más consume ese y ahí viene toda la composición que se requiere para que usted pueda tomar anticoncepción de emergencia. Ese es el producto que en este momento no tenemos disponible en el país porque algunas farmacéuticas o algunas organizaciones han tratado de incorporarlo en el Ministerio de Salud desde su registro sanitario y por diversas razones no ha sido posible. Entonces, el producto dedicado no está disponible en el país. El otro método se llama Yuspe. El otro método es un método que lo que hace es tomar estas pastillas anticonceptivas, que son las que las mujeres tomamos frecuentemente, que inclusive algunas de estas las da la caja, algunas otras no, pero que podría utilizarse de esas mismas, y se toman como con una mayor frecuencia. O sea, en vez de tomarme una pastilla por día, me tomo, si son algunas pastillas, primero dos, si son otras, primero cuatro, y a los dos días me tengo que tomar otras. Pero 12 horas. Hay que tomarse la segunda dosis dependiendo de la pastilla. En 12 horas. Dependiendo de la pastilla. ¿Cuándo se toma la anticoncepción? Lo que hay que hacer es tomarla lo más pronto posible en relación con la con el encuentro sexual que tuvimos sin protección. Exactamente. La OMS lo que plantea es que tenemos hasta 5 días o 120 horas después de la relación sexual para tomar anticoncepción de emergencia. Sin embargo, entre más pronto se tome, siempre va a ser mejor. Entonces, siempre lo que le sugerimos a las usuarias es que apenas se dan cuenta o cuando termina la relación o inmediatamente puedan buscar el anticonceptivo en el caso de que hayan tenido esa emergencia calificada. Y el anticonceptivo que podemos encontrar en la farmacia o el que nos dieron en el Seguro Social. No es cualquiera. No son todos. Sí, en esto hay que tener mucho cuidado porque precisamente solo las pastillas que tengan levonorgestrel, las pastillas anticonceptivas regulares que tengan levonorgestrel, No todas tienen en la misma cantidad. Por eso es que Evelyn decía, en unas son cuatro y luego cuatro, en unas dos y luego dos, porque la suma total tiene que ser 1.5 miligramos. Pero para no confundirse, porque yo creo que es importante, ¿verdad?, que quienes nos escuchen sepan, esto se les va tal vez como a confundir. Ah, la información está muy clarita con el cuadrito de cuáles pastillas sí tienen, cuáles marcas si tiene levonorgestrel y cuánta cantidad hay que tomar en la primera y la segunda dosis. Es una lástima porque, por ejemplo, en la currícula universitaria de las carreras de salud no se incorpora esta información. Entonces, nuestras personas profesionales en salud no pueden, y un poco lo decía Erika, ¿verdad? El temor de si sí o si no, el desconocimiento del personal de salud es lo que ha hecho que no den esta información y que las mismas mujeres no puedan verse en la disposición de pedirlas también, ¿verdad? Desgraciadamente no tenemos campaña, no tenemos información, eso es algo que le corresponde al Estado, ya sea al Ministerio o a la Caja, pero en cualquier cosa le corresponde al Estado como tal, y ha venido incumpliendo esto, porque incluso desde el 2011 las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de SEDAW fue: ustedes tienen que asegurar la anticoncepción de emergencia, y en este momento lo único que tenemos es el protocolo para víctimas de violación sexual dentro de las 72 horas y para mayores de 15 años, y todas las demás mujeres quedamos por fuera, ¿verdad? Y sin ninguna razón, una mera tramitología. La anticoncepción de emergencia no es prohibida. Todo lo contrario, la información hay que distribuirla, y este es un gran pendiente del Estado de Costa Rica. Vamos a un segundo corte, y en nuestro tercer y último bloque es importante tal vez que desde la Caja Costarricense de Seguro Social nos pueda explicar Erika si podría la Caja, por ejemplo, hacer algún tipo de acción en las escuelas de medicina y en las escuelas de que están formando enfermeras, enfermeros. Creo yo, se me acaba de ocurrir al escuchar a Larisa que sería importante que el personal que se va
que está en formación y que es mucho de ellos se integrará a la Caja de Seguro Social, ya vaya con esa información y sensibilización. Estamos de regreso en un minuto y medio aproximadamente en Irreverencias. Erika, la Caja del Seguro Social está en estos momentos brindando anticonceptivos para personas menores de edad. ¿A partir de qué edad? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, esto es algo nuevo, porque siempre existía la fantasía o la idea, y anteriormente sucedía, donde los adolescentes, si no llegaban con sus padres o encargados, no podían recibir alguna anticoncepción. Ahora, desde el año pasado, se viene trabajando en lineamientos específicos para esta población, y hemos logrado que en esta, y dentro de las normas de la OMS y demás, donde se toma el concepto de adolescente a partir de los 10 años en adelante, ya la institución ha contado con elementos para que nuestro personal de salud sepa que cualquier persona menor de edad a partir de los 10 años en adelante, si es activo sexualmente, debe de brindarse protección a su salud. ¿Y cuál es una protección de su salud? Prevenir un embarazo. Un embarazo adolescente, y más en edades muy tempranas, afecta directamente a la salud de esa persona menor de edad. Entonces, desde ese concepto, sí se está trabajando en una serie, dentro de la oferta anticonceptiva, cuáles son los más apropiados para, dependiendo de la edad, condición. No hay ningún método anticonceptivo ideal para todo un rango de edad, sino las condiciones. Pero hay unos que facilitan. Por ejemplo, el implante que le comentábamos antes es un método anticonceptivo que tiene gran efectividad y de gran adherencia en los adolescentes. Entonces, desde esa perspectiva, la Caja ha venido trabajando. No es fácil, porque las personas dicen, ay, ¿cómo voy a un niño tan pequeño? No, si mi hija, o cuando yo tenía 10 años, yo no pensaba, cuando yo tenía 11, yo no pensaba en sexo. Bueno, pero la situación ha cambiado, la realidad es diferente, no dejamos de lado la legislación, o sea, siempre ante las condiciones que la nueva ley también nos plantea sobre situaciones de violencia, violación, abuso sexual, la Caja siempre debe activar todos sus mecanismos. Pero no podemos dejar de lado que está expuesto a un embarazo, y un embarazo adolescente en esas edades es de gran riesgo a la salud. Entonces, protección social, protección, denuncias, activar otras instituciones, PANI, policía, OIJ, pero también hay que proteger la salud de los adolescentes. Entonces, ellos pueden ir sin sus padres, pueden ir solos, pueden ir a returar sus medicamentos, si es un medicamento, puede irse a poner y colocarse el dispositivo, si es un dispositivo, el implante, dependiendo de lo que en ese momento la persona, el adolescente, decidió como su mejor método, y así poder optar por esta importante estrategia para lo que es el abordaje del embarazo. La prevención. Sí, tal vez como pensar qué es lo que hace falta, digamos, cuáles son esas barreras que existen o esos retos que tenemos institucionalmente y a nivel social también. Por supuesto que el personal de salud, ¿verdad?, necesita mucha actualización de información, de conocimientos. La Caja está haciendo grandes esfuerzos, que están siendo apoyados por el UNFPA, por otras organizaciones también, para que esa ampliación de la oferta se haga de una forma adecuada, ¿verdad?, sea de una forma ordenada, que los médicos y médicas tengan la información, pero que además se aproveche el resto de personal de salud en esa capacitación. Entonces, el reto de la capacitación, como decimos siempre, un monstruo como la Caja, ¿verdad?, es un reto enorme, ¿verdad?, y que bueno, pues hay un plan de aquí a 3 o 4 años donde la Caja va a estar realizando por lo menos 25 capacitaciones al año para formar a todos los funcionarios y funcionarias, y pues bueno, ahí estamos apoyando diferentes organizaciones. El otro reto grandísimo que tenemos, porque ese es un reto para actualizar a la gente que ya está en campo en este momento. Claro. Ahora, el otro reto grande que tenemos es tratar de fortalecer los currículum educativos en las universidades, ¿verdad? Y esto siempre decimos, no solamente para ciencias de la salud, sino también para ciencias de la educación. Ahora, con los programas de afectividad y sexualidad del MEP, que es muy importante que también el personal educativo salga de la universidad con todas estas herramientas. Entonces, en el 2015 se hizo una investigación con algunas universidades y algunas carreras de ciencias de la salud y ciencias de la educación para identificar cuáles han sido las características que tienen los programas que se brindan en materia de salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos. Este diagnóstico, pues, lo que indica es que hay mucho contenido biológico, fisiológico, de cómo funciona la anatomía, de cuáles son los métodos, cuáles son las ITS, pero no va más allá como al tema de derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, eso es una necesidad importantísima en el país, ¿verdad? Como trabajar directamente con las universidades. Eso es aquí uno estamos de los en una universidad, ¿verdad?
trabajar fuertemente con ellas para que se logre que esos currículum integren toda la perspectiva de derechos humanos. Yaritza, 30 segundos, una despedida para nuestro programa. Bueno, nada más dejarles el mensaje de que sepan que es posible evitar un embarazo no deseado incluso después de una relación sexual, que la anticoncepción oral de emergencia es permitida en Costa Rica, que se puede conseguir, que la caja del seguro la debería estar dando, que no hay ninguna razón por la cual no la dé y que tenemos ese pendiente y que nos informemos, pero también que pasemos esa información a nuestras amigas, nuestras vecinas, hablemos de los temas. Así que muchísimas gracias por el espacio, Maricel. Muchas gracias a ustedes, Erika, Evelyn, Larisa, y mil gracias a usted que nos acompaña siempre en Irreverencias. Quédese con Canal UCR TV Consentido.